tal, amigos? Bienvenidos al último partido de esta jornada. Fnatic Team Queso, que se ve las caras contra UCAM en un partido que, bueno, parece muy decantado a favor de los de Team Queso, pero sí es cierto que su racha Skate no es la mejor del mundo, ni mucho menos. Exactamente, a ver qué es lo que ocurre. UCAM, que como ya sabéis, en la clasificación está, bueno, ha tenido una temporada complicada con algún que otro movimiento de roster. Salía Engie, entraba la leyenda Manu, luego posteriormente Tiger. Y bueno, han tenido un split duro, al fin y al cabo. Fnatic Team Queso también lo han tenido. Wolf venían de primavera a hacerse un 16-2, una temporada histórica por su parte. Y este split no les está funcionando tanto. Y de hecho están de momento en el pelotón de 8. Sí, están en el pelotón de 8 y acumulan 3 derrotas de manera consecutiva, que es algo que nos llama mucho la atención, ¿no? Tratándose de Fnatic Team Queso, ese Fnatic Team Queso que la temporada pasada batió todos los récords, consiguió ganar 16 veces en temporada regular y tan solo concedió 2 derrotas en toda la Superliga de Primavera. En esta, bueno, pues ya llevan 7, que son mucho. De hecho, Rux, el último día, ¿no?, cuando cosechaban la última derrota, decía: si seguimos jugando así, ni siquiera nos merecemos entrar en playoffs. Muy crítico el support portugués. Qué fuerte, ¿eh? A escuchar a Rux decir esto, después de del split de primavera que se hicieron, sí, puede llegar a chocar a mucha gente. Y sí que es cierto que no están funcionando las cosas, ¿no?, como deberían para el actual campeón de Superliga. Recordemos que en Sevilla hicieron un 3-0 muy contundente contra Bisons, y este split pues está siendo lo que es. Sí que es cierto, Wolf, que en el día de hoy, si ganan, se ponen con 9 victorias y a falta de 2 jornadas, podríamos decir que es una situación cómoda de cara a entrar en playoffs. Que quiero entender que para un equipo de Fnatic Team Queso, el hecho de estar fuera del top 2 es una decepción para ellos. Bueno, yo creo que ya en el top 2, lógicamente, no van a estar. Sería, bueno, una auténtica carambola. Los partidos que le quedan es el de UCAM ahora, que es a priori el más asequible. Pero es que después, la semana que viene, se enfrentan al Barça y a Finit Workoy. Son rivales absolutamente directos, tal y como está la clasificación ahora mismo. Así que mucho, mucho cuidado con ellos. Podrían sumar un total de 11 victorias ganando los 3 partidos que le quedan. Bueno, recordemos que Giants ya tiene 11, que es segundo. Malo será que Giants no gane un partido más, ¿no? O al menos podrían empatar en la clasificación con Fnatic Team Queso. Entonces, bueno, la situación está muy complicada. De hecho, creo que Fnatic Team Queso tiene el enfrentamiento perdido contra Giants, así que ya no tienen opciones a ser top 2, aunque gane todo. Giants ahora mismo está con 11. Bueno, pues entonces ya, sí. Cuando mucho, tienen que ganar las 3 partidas. Claro, Fnatic Team Queso, si gana las 3 y Giants pierde las, bueno, sí, si Giants pierde las 2 que quedan, empatarían a 11, pero como Fnatic Team Queso tiene el enfrentamiento directo perdido, pues no, claro, no habría opción, ¿no? Exactamente. Pues ahí está. Fnatic Team Queso, que este split no se ha acabado de encontrar. Creo que el meta les ha pesado bastante a los chicos del equipo de Rux. Y a ver qué tal cierran la jornada de hoy. Realmente, si hoy gana UCAM, es un golpe duro, yo creo, para Fnatic Team Queso. Hombre, se quedarían con 8 victorias junto con Koi y el Barça. Y ahí ya sí que, bueno, tenemos que sacarlo de los desempates. Claro, es que siempre decimos que la Superliga es impredecible, que pasan cosas muy locas. Hay algo más loco que el equipo que revienta todos los récords y es el campeón con la final más rápida de la historia de Superliga, a la siguiente season se quede fuera de playoffs. Puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar. Es que no hay nada decidido todavía. Es que hay 3 equipos actualmente con 8 victorias: Fnatic Team Queso, Barça y Finet Workoy. Está todo en el aire. Sí, es cierto que Fnatic Team Queso tiene que jugar todavía en el día de hoy. Contaría con un poquito más de probabilidades, lógicamente. Y además, el partido es asequible a priori para ellos porque se enfrentan a UCAM, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe qué va a pasar. No caben todos. No, no. Y de hecho, esa última plaza, yo creo que lo duro va a ser esa última plaza, ¿eh? La última plaza, porque a priori ahora tendría que ganar Fnatic Team Queso, ¿no? Si no, sí, sí. Si no la lían, así que ya veremos. De hecho, tienen... Koi juega contra Fnatic Team Queso. Sí, sí, ¿no? Si no me equivoco. Koi juega contra Fnatic Team Queso. Además, es la última jornada. El jueves de la semana que viene, Fnatic Team Queso, Finet Workoy, y probablemente, si esto sigue así, puede servir para entrar o no en playoffs, ¿eh? Y Barça, que juega contra Heretics la última jornada también. Eso es, a continuación, justo después de ese partido, correcto. Sí, sí, sí. Así que el Barça, por cierto, que tiene a Fnatic Team Queso y a Heretics la semana que viene. El Barça lo tiene muy difícil también. Tiene una semana complicada el Barça. Pero es que, claro, están todos tan juntos que es que son todos duros directos, porque hemos hablado de los casos de Fnatic Team Queso y del Barça, pero es que si mira al fin de Workoy, tiene a G2 Arctic y a Fnatic Team Queso. Que son todos rivales directos, vaya. Más de lo mismo.
A ver qué es lo que ocurre. Todo empieza por ganar, oye, para Fnatic Team Queso y así ponerse un poquito más por encima en la tabla con esa novena victoria. Yukan, que está con un 5-10. Lado rojo para ellos, lado azul para Fnatic Team Queso. Nar de First Pick, ya hemos visto en el pasado encuentro al Peluquillas First Pickando Lord. Respondía Wynet en primera rotación con el Nar. De momento tenemos a Ukan Tokers cambiando un poco el paradigma. Van a sacar al Corki, que se queda abierto. También Yumi está abierta, pero muchos equipos no la priorizan. Y la opción podría ser la Felios para Zamulek. Bueno, de hecho, lo van a acabar fijando. Zamulek, que ya tiene el tirador. Fíjate que está Zeri abierta, ¿no? Y ha pasado completamente desapercibida. De hecho, la combinación de Zeri y Yumi sigue disponible y parece que ningún equipo al menos se está decantando por ahora por ello. No, y de hecho, a ver si lo plantean bien y Rooks. No le funciona nada bien a Rooks la Yumi. Es un campeón que bueno, a Rooks no le encaja mucho en su estilo, siempre lo comentamos. Es un meta yo creo que no favorece tampoco mucho al portugués. Va a ser Ashe para Vin a priori. Buen matchup contra Felius, o al menos en línea, muy muy sólido. Y aquí Rooks se podría piquear support. Vamos a ver si así es la elección. Renata Glass, que está fuera. Una de las selecciones suele ser aquí, ¿no? Renata sí. Glass, uno de los tieres de support sin lugar a dudas. Leona, Nautilus, que están muy olvidados. Pero yo que sé, tal vez aquí Rooks que quiere llevarse algún support. Vamos a ver qué quieren hacer, porque el tiempo se empieza a agotar ya. Tienen que seleccionar, va a ser Nautilus finalmente para Rooks. Un campeón que decías que está un poquito más olvidado, pero sí es cierto que encaja perfectamente en el estilo de juego del support portugués, ¿no? Le gusta mucho llevar la iniciativa, buscar en la iniciación y que todo el equipo detrás le pueda seguir con la pelea. En este caso sí que lo va a tener con Nautilus. Vamos a ver cómo responde Ukam, agotando el tiempo también, pensándoselo con calma. Aquí en este tercer pick, Ukam tiene dos opciones. Podrías ir a por Lulu realmente, si quieres buscar el matchup de support. Tienes un matchup complicado en el 2-2, pero si escalas, que es lo que se busca en este meta, pues te puede ir muy bien con ese doble carry. Además, unas boldings que hemos visto muchísimo. Y haces autoscale de manera exagerada al Nautilus, pero vas a escoger ese power pick de Bolivar para Zyger. Y ahora vas a banear al Trundle. Por lo tanto, buen matchup en la jungla. A ver por lo que se decanta Maxi. Viego, que de momento sigue abierto. Lee Sin también. El Braum que lo banean. Braum es uno de los mejores picks contra Nautilus en cuanto a matchup. También y va Wukong muy bien con doble carry. Abierto, ¿eh? Y Wukong que sigue abierto. Sí, es un power pick para ellos. Vamos a ver, se lo quieren sacar. De momento, Braum desaparece desde el lado de Fnatic Team Queso. Turno ahora de Ukam Tokers de denegar un campeón más. Han quitado antes Trundle. Veremos si siguen castigando la Champion Bull de la jungla. Maxi puede sacar, yo creo, prácticamente todo, ¿no? Sylas, que es probablemente uno de los power picks de estas últimas semanas. Sí. Incluso de first pick. Es un pick que está cogiendo mucha relevancia junto con Akali. Los Bruisers en la midlane parece que están bastante, bastante fuertes. Tahmkench que va a ser el último baneo. Y a ver ahora mismo que juega Dual. Realmente, en otros parches se ha visto Lulu como contestación. Tiene abierta la Leona, si quiere realmente contestar tanque contra tanque. Rakan dudo que lo saque. Bueno, es que la Champion Pool de Dual es gigante. O sea, que puede jugar cualquier cosa, ¿no? Acuérdate de su época en Movistar Raiders, que sacaba Bardo, sacaba el set, flasheaba a nivel 1 prácticamente en la bold en cada partido, sacando el destello o kill del equipo rival. Puede jugar prácticamente cualquier campeón. Y ojo con esto, Diana y Yasuo. Vamos a tener el combo. Hacía tiempo, ¿eh? Que no era quizá tan habitual. Pero lo tenía muy claro Fnatic Team Queso. Harden Edge, en este caso, por parte de Fnatic Team Queso. Y la Lulu me encanta aquí. Si la juegas bien, tienes encima la Shyvana para hacer el setup del knockout con la definitiva del dragón. Sí. O sea, está muy, muy bien. Tienes doble carry. Hace autoskill a Nautilus. Si la juegas muy, muy bien, creo que es un pick increíble aquí. Pero tal vez optan por un tanque. Vamos a ver lo que deciden. Finalmente va a ser Alistar. También va muy bien contra el triple melee, cuádruple melee, perdón, por parte de Fnatic Team Queso. Y es un buen campeón contra Ashe, así que bastante bien. Sí que es cierto que no tiene tantísima sinergia con el Aphelios. Pero bueno, pick para Dual, que tampoco está nada mal, ¿eh? Contra Yasuo. De hecho, le haces bastante bloco. Bueno, pues ahí está. Alistar para cerrar por parte del support español. Tenemos los 10 campeones ya para ir directamente a la grieta y vivir este último partido de la jornada. Ojo con esto, porque está quedando ya, bueno, muy poquito, ¿no? Para que termine la temporada regular. Queda el lunes y queda el jueves que viene. Y ya está. Esa sería la jornada 18. Ya iríamos directamente a los playoffs. Las esperanzas para muchos equipos que se empiezan a, bueno, a hacer cada vez menos menos habituales, yo creo. Porque es que cada vez quedan menos partidos. Hay, como hemos dicho, en la cuerda floja varios equipos con 8 victorias. Entre ellos Fnatic Team Queso, que tiene que sumar si quiere repetir o poder repetir lo del año pasado, la de la temporada pasada, perdón. Y aquí están las predicciones de Mau. Mentira, mi chat vas a tirar un triple, tú. Vale.
un día más en la oficina, ¿no? Oye, igual... Oye, pues yo creo que está bien tirado, ¿eh? Igual te sale, ¿eh? Piensa que Ucam ya ahora mismo juega sin presión, ¿no? Es que Fnatic Tinqueso lleva 3 derrotas seguidas. Es que les toca ganar. Les toca ganar. Les toca ganar. Por estadística, les toca ganar. Es que les toca ganar, yo creo. Sería muy raro, ¿eh? Si Fnatic Tinqueso pierde este partido, tiene muchas opciones de quedarse incluso fuera, ¿eh? Cuidado con lo que estamos hablando. Sería una barbaridad, sería la sorpresa de las sorpresas que el equipo que rompió todos los récords y fue campeón la temporada pasada, además jugando la final más rápida de la historia de la Superliga, a la temporada siguiente no entre ni en playoffs. Sería una barbaridad. Sería raro, raro, ¿eh? Porque de hecho en Francia el EDLC sigue reventando. Sí. No sé cuánto va. 14-1, 13-1, 14-1, por ahí. Sí, sí, sí. Es como si la Fnatic Tinqueso se hubiese mantenido y iba ahora a 14-1. Sí, entonces, sí, madre mía. Claro, que hubiese sido un poco lo que esperábamos todos, yo creo. Porque cuando empezaron tan mal nos sorprendimos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estamos en... Bueno, ha sido un cambio de meta muy fuerte. Yo creo que Fnatic Tinqueso, repito, se beneficia muchísimo del meta. Sí. Era un equipo que los veías jugar agresivo desde el minuto uno y ya en mid-game te aceleraban la partida muchísimo. Y estamos en un meta que es mucho más complicado, al menos. Y también ha cambiado mucho el meta de los supports. Y yo creo que también eso a Rux le ha pesado bastante. Rux, que sabemos que es uno de los jugadores más importantes, yo creo, de Fnatic Tinqueso en cuanto a liderazgo, en cuanto a peso en el equipo. Y les está costando. Les está costando mucho también Oscar Inin, que yo creo que hizo, obviamente, el mejor split de su vida. Se vuelve MVP. Sí. Jugando que parecía... Bueno, es que iba a Pixel. O sea, yo lo veía jugar, que dices, ¿qué está pasando? Vaya pedazo de split que se marcó Oscar en la top lane. Y podríamos tener Late Invade Walk, segundo 20. No lo va a ver Ucam. Esto tendría que ser gratuito para Fnatic Tinqueso. Ojo, porque Maxi con la lente ha visto a Zamulek y sabe que se estaba dirigiendo justamente hacia la línea, por lo que sabe que, bueno, aquí no va a estar el jungla rival. Puede quedarse este UF azul con mucha tranquilidad y... No tiene información de esto, el conjunto de Ucam. No lo saben. No lo saben. Se va a quedar sin jungla el pobre Zyger. ¡Ay! La jungla del carril inferior. Que la va a pillar entera Diana. No sé si le da tiempo al triple campamento. Ya veremos. De momento el azul que ya lo tiene está dirigiéndose al Gromp. Y Zyger, cuando vea la jungla de abajo, se va a quedar. Bueno, pues buenas noches. No me quedan campamentos. Va a ir a por los lobos. Y en uno para uno, Diana, dudo que lo intente. Bueno, vamos a ver, porque Bolívar es muy, muy potente en estos minutos de la partida. Y se va a encontrar, de hecho, con Diana, que está a la mitad de la vida. Ojo con esto. Vamos a ver qué puede pasar aquí. Tiger, que ya le está partiendo la cabeza a Maxi, que tiene que flashear. Le ha costado el destello. ¿Esto es rentable? Le cuesta el destello ahora mismo. Bolívar va a ir a picuchillos. Tiene prioridad de medio corki, así que tal vez Tiger quiere intentar... incidir en estos picuchillos. Los hace bastante rápido Diana, realmente, si tiene pasiva y Q. Pero sí, sí, los va a pelear Ucam. Se está moviendo Corki también. Hatrick, que amagaba con rotar para apoyar aquí a su jungla. Mucho cuidado con lo que está pasando. No hay smite ninguno de los dos jugadores. Así que simplemente se lo va a quedar Maxi, que se vuelve para su jungla. Tiene todo por farmear todavía. Tenía prioridad Rux, así que respetaba en este caso Zyger. Campeón más usado, aquí lo vemos. Por parte de Vaca, el Azir. Un mago de control que se ha priorizado muchísimo durante este split. También el Víctor, personajes como Corki. Han dominado muchísimo. Oscar en la top lane de momento bastante chilling. Los primeros niveles de Shyvana, que no son los mejores, ¿no?, del juego. Sí. Shyvana es un personaje que va escalando, power farmer. Shyvana me hace gracia porque la top lane es un poco... Hace lo mismo que hace en la jungla, pero en la top lane. Sigue escalando, sí, un poco, sí. Coge mucho valor en la partida y se va farmeando los campamentos posteriormente, así que... Un power farmer aquí en el carril superior. Sí, la mayoría de Shyvanas, ¿no?, que hemos visto han sido para reventar. En sus partidas han sido muy, muy protagonistas y normalmente es un campeón que yo creo ha salido bien, ¿no?, cuando lo hemos visto en... Acelera muchísimo la partida en midgame. Es una auténtica locura. Como farmea. Hemos visto auténtica... Oh, no. De hecho, el propio winrate del campeón en competitivo está muy bien, ¿eh?, a nivel europeo. Sí, sí. Estaba con un 9-1, empezó cuando se popularizó. Y aquí lo tenemos, partidas como la de White Knight, ¿no?, que se llevó con el pepazo, sí, es verdad. El Nashor, y le dio la victoria a Finetwork Koi. Bueno, estamos hablando bien de Shyvana, ya está sufriendo un poquito en línea, ¿eh? Por entrarse en cuestión de minions, bajó la torreta, amagaba con irse para base, no se lo permite Oscar Inin, que le ha cortado ahí el back y parece que le va a estampar otra oleada más bajo la torre. Está relativamente cerca Tiger en los golems. Vamos a ver si quiere pasar por aquí y echar un cable a Doxy, que bueno, está ahí bajo la torreta, tocando los minions cuando se lo permite Oscar. Pero parece que de momento no le está yendo todo lo cómodo, ¿no?, que podría estar. De momento no tenemos primera sangre. Se están aguantando un poco las primeras sangres en el día de hoy. Rux, que podría buscar acción. Este matchup que también lo neutraliza bastante Alistar. Tiene Face Rush, eso sí, dual. No es tan sumamente tanque, no tiene el Aftershock.
Tiene ir con cuidado. El súper español está Diana por la zona. Podríamos tener 3 contra 2. No está el jungla de UCAM. Lo ha visto, ¿eh? Lo ha visto aquí UCAM. Ahí el anclazo es perfecto. A máximo rango. Cazan a Dual. Lo rutean al suelo. Dual que tiene que intentar sobrevivir aquí. Salta Maxi. La E es buena. Y la primera sangre de Dominos que sube al marcador de Fnatic Team Queso. Qué fácil lo han hecho parecer. Sí, lo han hecho muy, muy fácil. Y ha habido un detalle de Rux muy, muy guapo. Que se apartaba de la Q de Alistar y de hecho Dual que también la aguantaba, pero mecánicamente el portugués que lo jugaba realmente bien, Zyger que está por la zona vaca respetando, bueno, tal vez no tanto, Walk sabe que puede surfear, muy muy tranquilo también. Vaca en el carril central. Ojo arriba, Doxy muy muy tocadito. Oscarín que ha perdido vida también, no sé si le habrá tocado la torre incluso. Uf, y vemos la repetición bonito. Aquí. Qué bonito, cómo hacía el sidestep hacia atrás, un clic hacia atrás para que Alistar no le dé esa Q y entonces le cancela el autoataque. Cuidado en medio porque Vaca va a tirar el destello. Ojo con esto, Vaca que tiene que flashear, Vaca que se puede acabar muriendo el muro de Yasuo, que es bueno, y Vaca que sobrevive. La W de Yasuo que le permite salir con vida de esa jugada donde tenía a 3 jugadores encima. Dual que fallaba el combo, si no me equivoco. No lo hemos visto en el directo al 100%, pero juraría que la Vaca le metía un testarazo al suelo y no podía realizar el combo Dual, por lo tanto, obviamente era mucho más difícil de cazar a este Yasuo. 1000 de ventaja ya casi casi aproximadamente para Fnatic Team Queso. Que bueno, en el momento del early game están saliendo ligeramente por delante. Una kill para Maxi que es muy importante de cara al mítico. Ahí está, Maxi que se ha puesto por delante. Es la única fuente de daño AP, ¿no? De la composición de Fnatic Team Queso. Y eso siempre es una gran noticia cuando pones a ese campeón por delante. De momento, oye, las cosas que le salen bien en estos primeros compases de la partida al conjunto de Fnatic Team Queso. Unos 1000 de oro por delante, que no está nada mal en el minuto que nos encontramos. No están para nada mal, ¿eh? Están muy muy bien, de hecho te posicionan de una manera muy muy correcta. La composición de Fnatic Team Queso, que es súper fuerte en objetivos neutrales en los primeros minutos. El combo de Diana y Yasuo, la flecha de Ashe, tienes al Nautilus. Cuidado, porque podemos tener pelea. Ojo, porque venía Zyger a la Bolden, estaba Dual en el arbusto. Lo han vuelto a cazar con el anclazo. Mucho daño encima de la vaquita. ¡Ay, ay, ay! Dios santo, se puede acabar muriendo. Y efectivamente es otra kill más para Maxi, que está barriendo en estos primeros 6 minutos y medio de partida. 2-0 ya para él. Y Alistar sin el Aftershock y están jugando hacia ti, ¿no? Es obviamente una situación muy crítica para Dual, 0-2 para él. Es un personaje que al fin y al cabo, una vez te cazan, no puedes salir. Sí. No tienes disengage como tal, ¿no? Sí que bueno, puedes meter un cabezazo y apartar, sí, al enemigo, pero si hay 3, claro, no puedes apartarlo. Solo puedes apartar a uno, así que sufriendo aquí el support español, primer dragón de la partida. Y por tanto, primer objetivo neutral para Fnatic Team Queso, dragón infernal. Ahí está, veíamos la repetición de lo que pasaba. Zyger que llegaba para la Bolden y Rux que lo cazaba. Pero es que Dual estaba en el arbusto y no lo sabía. Fnatic Team Queso no tenían visión sobre él. En el momento que le han visto, saben que no tiene destello y la kill era muy, muy sencilla. Claro, sin el destello, una vez le cazas. Y repito, es que este tipo de jugadas con Aftershock, tal vez puedes plantear el 3 para 3. Sí. Tanqueas bastante, pero con el Fade Rush, muy atrevido. En este caso, Dual. Oscarín de momento chilling en la top lane, ¿no? Dos oleadas de ventaja aproximadamente. Tampoco se ha. Un poco más, incluso. Mueve mucho la cabeza. Sí, un poquito más. Tiene esa oleada Doxy para. Para farmearla de momento. Botas Jonia, de hecho, ya para el top laner. 2-0 para Maxi. Que sabemos Diana, ¿eh? Cuando se pone por delante, objeto mítico, Protobelt. En los objetivos neutrales, one-shotea Peña y encima tienes un Yasuo al lado, así que sí, claro, todos son buenas noticias para Fnatic. No, el combo de Diana Yasuo es muy muy fácil de ejecutar y muy difícil, ¿no? De evitar. Tienes que flashear instantáneo según le ves a la Diana aparecer. Minuto 8, el heraldo que ya ha hecho aparición en la grieta del invocador, está Zyger por la zona. Vamos a ver si lo quiere empezar. El conjunto de UCAM le vendría muy bien, lógicamente, para paliar un poco esa diferencia del marcador de oro que hay en estos primeros minutos. Se transforma Doxy en el dragón. Viene Zyger también a intentar acabar con Oscarinín. El destello que va a ser bueno por parte del oso para sacar otra kill más, en este caso la primera de UCAM. Oscar que no tiraba el destello, lo hacía Zyger, le clavaba el stun y acaba cayendo el top laner. Dual que tira el destello, esta zona que tendría que ser para UCAM, puesto que tiene ventaja numérica. Oscarinín que no está. Esto es un 3 para 4. Se resetea al heraldo. UCAM que no lo quiere hacer. Prefiere pushar oleadas. Sigue la partida. Sigue la partida aquí. Vamos a ver qué pasa con ese heraldo que decíamos. Le pintaba muy bien, ¿no? A UCAM para intentar darle la vuelta un poco a la situación, a ese marcador inicial que es favorable a Fnatic Team Queso. Pero de momento parece que va a ser, ¿no?, el equipo de Maxi el que se lo va a quedar, porque es el propio jungla el que está por la zona, aunque parece que ahora la abandonan. No estamos viendo el río superior, pero sí, efectivamente, ha empezado este heraldo de la grieta con el apoyo de Rux y Vaca. Sí, eso es bastante extraño, ¿no? UCAM que se llevaba la kill. Supongo que por tempo, quiero pensar que no lo tenían del todo claro en el 3 para 4. Y finalmente es Fnatic Team Queso. ¿Quién se lo va a hacer? Sí. Cuidadito con esto, de momento no tienen ninguna placa, ¿no? En la grieta del invocador.
pero te puede pasar factura este Heraldo. Y aquí vemos la repetición en la cual Oscar no se olía el destello, supongo, de Zaire. Vamos a la repetición. Le clava el destello, stun. No tiraba el suyo, ya acababa cayendo. Creo que tira definitiva Bolívar, entonces no hay torreta, así que te pueden seguir tirando. Y acababa muriendo. 2-0 para Diana. Vemos ese protobel que comentábamos. Ahora mismo las peleas alrededor de este personaje son muy, muy favorables para Fnatic. Pueden buscar en cualquier momento agresión. Y recordemos la importancia de esta partida. 8-7 para Fnatic, Walk. Sí. Barça Esports con 8. Koi con 8. Sí. Se la pueden jugar la semana que viene. La verdad que sí, porque bueno, se va a enfrentar, ¿no? A los dos. Así que son rivales absolutamente directos. Van a depender en gran parte de ellos mismos. Si ganan todo contra sus rivales directos, van a estar en playoffs. Pero si pierden todo también, la aliada que puede ser absolutamente monumental. Hay que ganar este partido también, ¿eh? Que ha empezado bien, las cosas como son. Pero UCAM ya ha demostrado, ¿no?, que es capaz de pegar alguna sorpresa esta temporada, sobre todo en la segunda vuelta. Llega la flecha de Ace, también el anclazo por parte de Rux, salta dual para atrás. Llega la definitiva de Diana, los ha juntado a todos, pero el que se muere es Vaca. No me lo puedo creer, Yasuo, que no ha podido apretar la R, el combo que no lo ha ejecutado. Y ahí es donde se ha hecho fuerte el conjunto de UCAM para darle la vuelta a la situación. Han sacado una kill y no muere nadie más. Y Vaca, que no tiraba la definitiva. Ha sido raro. Ha sido raro. Estaría CCado. No sé si estaría CCado o algo. Tenía Gravitum de Aphelios, pero yo cuando he visto la definitiva de Diana digo, vale, sí, salta Yasuo. Pero no. No. Así que no sé qué está pasando con Yasuo. Tal vez vamos a ver la repetición, porque creo que la jugada era bastante buena a priori por parte de Fnatic Team, que eso era una jugada idílica. Yo creo que la dual aquí que subía al 6 obviamente va a hacer bastante tiempo en este caso. Y vamos a ver, porque ahora viene la definitiva. Ah, estaba CCado. Ay, qué mala suerte. Estaba stuneado por Bolívar, ¿no? Sí, estaba stuneado por Bolívar. O por la W de Alistar, que te stunea un segundito. Es un mini stun. Y no podía tirar la definitiva Vaca, aunque no la tenía del todo para ganarla, creo. Porque estaba definitiva de Alistar, no le iba a bajar y también había golpeado en Bolívar. Este cangrejo que va a ser para Tiger. Pues alguien que tiene que saltar. Incluso, bueno, sí, con el 1-1. No tiene ultimate el oso, así que no quiere intentar ese intercambio. Oscar Inning que vuelve para la torreta, donde está Doxy golpeando ya a la estructura y se ha cobrado una placa, ¿eh? Cuidado con Shibara, que parece que, bueno, está poco a poco, ¿no?, intentando paliar un poco esa desventaja que tenía al principio del encuentro. Intentándolo. 111 minions ya para Oscar. El carril central Vaca intentando recuperarse. Vemos ya también el Vendura ganado por parte de Aphelios. 1-0 para Aphelios. Y quiere encontrar la zona del río, ¿eh? A todo coste tienen el dragón de océano disponible. El objetivo neutral, recordemos el primero que era para Fnatic. Pero Ela, bueno, tiene el paquetón. Cuidado con la ulti. Ojo, cuidado ahí, porque Maxi amagaba con meterle todo el combo a Hatrix. Le han sacado la Mega Valkyria con una facilidad tremenda. Y ahora, claro, no la tiene disponible para una posible pelea en el dragón, pero da exactamente igual porque UCAM ha estado rápido y se ha quedado ya el objetivo. El cazado, como siempre, dual o no, está cazado. De hecho, el equipo de Fnatic Team, que eso, se daba la vuelta a UCAM. Mucho cuidado con Rux, está terriblemente debilitado. Lo último de los tiros que va a ser bueno encima de Zamul y Kiara Sivaka. Aprieta la R, Maxi se queda completamente solo y se va a quedar también bastante tocado. Se tiene que marchar para atrás Fnatic Team, que eso, que no se ha quedado el dragón, que no ha sacado ninguna tifa. Qué bonito lo ha hecho dual, levantando a Vaca por los aires. El tornado es perfecto por parte de Yasuo para evitar que se abalanzara encima de él. Sobrevive aquí Fnatic Team, que eso, de hecho, van a plantar también el Heraldo. Van a plantar el Heraldo porque en 40 se van las placas, así que lo tienes que usar ya. De hecho, oro íntegro para Maxi. Tampoco está mal, tienes una Diana. De hecho, te vas a poder comprar esas botas de hechicero probablemente. Ahí están, justo las cogía el jungla. Oscar Inning que sigue golpeando en la top lane. Esto va a ser cuarta placa para él, como Oscar. Sí, sí, va en solitario. Volando. Fíjate lo que le ha hecho a la torre. Claro, cedes este dragón, es cierto, pero al menos, oye, esta torre la dejas vista para sentencia, no la vas a poder derribar porque llega Doxy. La tira. Y también ha sacado placas en bot. Cuidado con Oscar, que quiere tirar la torreta y lo va a conseguir, ¿eh? Sin ningún nervio, sin ponerse tenso ahí ante la presencia de Doxy. Se acaba de llevar la primera torre creada para romperse de Magnum Terrenos. Muy por delante Oscar en este momento de la partida. A niveles increíbles, o sea, el segundo objeto que no va a tardar. Y Stenar por delante, cuidado con Doxy. Lo va a pasar realmente mal en el matchup. Vemos como Vaca sigue respetando. De momento el momento de Yasuo no ha llegado. Tenemos alma de montaña. Van a ser dragones importantes, sobre todo para UCAM, que tiene una frontlane muy, muy tocha. Sí. Tenemos aquí a Hatex, que se está farmeando, vamos. Ha visto a Izuke en la anterior partida y dice, chaval, sí, 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 voy a por ti. ¿Qué? No creo, ¿no?, que lo empate, pero...
Tremendo, ¿eh? Lo de Jizuke. Cómo farmea. Vaya máquina. Brutal. Hatres, que ya se está quedando hasta los campamentos de la jungla. Quiere hacer lo mismo con Corki y la verdad que no está mal, ¿eh? Y farmea rápido. Llegas a esos 3 ítems, 4 pronto. Los cohetes luego sabemos que pican una barbaridad. Sí que es cierto que el muro de Yasuo, en este tipo de contra este tipo de composiciones con doble, sí, de carry, sí, en las teamfights posteriormente, si lo usas bien y haces una buena teamfight, tienes mucho que decir, ¿eh? Puedes mermar. Hola, hola, Oscar. Con, bueno, el boomerang. Pues lo ha robado. Se ha quedado el bufo. Se con ha quedado el bufo rojo, Oscar. Le sale todo en esta partida a Oscar y Nin. Empuja a la calle central. El conjunto de Fnatic dicen que eso rotan hacia la zona superior del río. El heraldo que no va a tardar mucho ya en aparecer. Sería el segundo heraldo de la partida. Que quizá, ¿no? Puede servir para abrir medio o incluso para derribar la Bolding, que está algo tocada. Tiene todo el control de esa parte del mapa Fnatic dicen que eso. Nar tiene muchísima presión. Lo va a empezar Maxi. Y de hecho tenemos a UCAM haciendo crossmap. Respondiendo en la otra parte del mapa. Vamos a Bolivar en el minimapa. En el carril inferior, Pink está respetando, así que no tendríamos que tener mucha acción de momento. Bueno, de momento tranquilidad, como tú dices, tiene que respetar Pink atrás, que no se puede acercar a la torreta. Y esa torre, no sé las armas que tiene Aphelios, pero puede sufrir bastante en el caso de que tenga el arma blanca. Mientras tanto, Zyger intentando robar ese bufo rojo. Oye, Oscar me ha robado el mío, pues yo me voy a quedar este. Y lo quiero a toda costa, lo acaba consiguiendo. ¿No había arma blanca? Sí, porque acaba de cambiar. Le ha aparecido la roja y la rotación. A Aphelios y esta torreta sí que ha comido bastante daño, ¿eh? Ha comido muchísimo, de hecho. 50% de la vida que caía, un poquito más. Bien que tiene esa, la tiraba. 1.30 para el siguiente dragón de montaña. En la partida de hoy también hemos tenido la misma situación. Un dragón para cada uno, de hecho han sido los mismos, juraría. Y los dragones de montaña, que parece ser que todos los equipos, aunque sean en solitario el segundo, lo pelean. Sí. Que son dragones que pesan mucho, ¿eh? Sí, la verdad que son es 6% de armadura y resistencia mágica extra. Sí. Que se notan, ¿eh? Y sobre todo cuando les estaqueas ya, que vas cogiendo, claro, dragones. Claro. Es una barbaridad, ¿no? Bueno, es un dragón bastante potente, de hecho, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy, muy, a ver, potente. Supongo que depende de la composición, ¿no? Si sí, no tienes, claro, ningún tanque, pues tampoco, no, te, claro, sirve, obvio, mucho, obvio, ¿no? Pero este tipo de composiciones con Bolívar, Shyvana, Alistar, sí, te puede ir realmente bien. Además, contra la composición de Burst que tiene Fnatic Tinkeso con ese Harden Gage de Yasuo Diana. Y tenemos la vertiente, por cierto, de Ashe crítico. A veces hemos tenido la de utilidad, ¿no? Con ese mandato imperial y en este caso Vin, sí, que va a ir a por la estándar. Bueno, quizá para bajar tanques, ¿no? Sí. Un poquito más efectiva, que es lo que se va a encontrar, precisamente. Vin en esta partida. Tranquilidad en los últimos instantes. 28 segundos, eso sí, para que salga el siguiente dragón. Y quizá esa tranquilidad de la que hablamos se pueda terminar en ese punto. Porque parece que van a acudir a la cita skin los dos equipos. Sí, es que lo que te he dicho, los dragones de montaña están bastante cotizados y es como que das mucho pie al equipo enemigo cuando los acabas cediendo. Aquí, cuidado con Maxi, Dual, que tiene buena posición, que hace Dual. Dual está solo, completamente. Bueno, pues ha usado el combo simplemente para acercarse a una posición a priori más segura, ¿no? Buscar aquí refugio en sus compañeros, pero parecía una locura al principio porque estaba solo. Sí, y de hecho tiene paquetón Corki, lo quiere contestar UCAM. Esto va a ser un 5 para 5, cae muy, muy rápido por parte de Fnatic. Ojo con el paquete de Corki, que puede marcar la diferencia. Dual cazado una vez más por Rux. El ancazo que va a ser bueno, la flecha de Ashe que ha impactado encima de Corki. ¡Ay, me pasa el combo! ¡Absolutamente brutal! Primero Diana, después Yasuo. Y el mega nar de Oscar y Nin para rematar. Se mueren dos jugadores, la mega Valkyria que llega quizá un poquito más tarde. Oscar que se queda muy, muy debilitado. Le cae el Exaos, el abuelo que lo baja. Matando con ese autoataque y se salva, al menos por ahora, con el destello. Zamule, que está solo en medio de tres, se mete ahí para intentar acabar con la vida de Vin, pero el anclazo de Rux le sentencia. Es buena la teamfight para Fnatic Tinkeso, que además se quiere quedar con el dragón. Que vuelve Hatrix. No tiene vida, cuidado con Hatrix, ¿eh? El muro de Yasuo para taponar esa entrada. El dragón que mientras tanto va a caer. Maxi, que lo va a poder smitear sin mayor complejidad. Y es el segundo dragón ya para Fnatic Tinkeso. Y Hatrix, si se hace el Grom, cuidado que no te mate el sapo. Ahí está. Se va a quedar a poca vida. Hatrix que se va a base. Y la jugada que era bastante close. Vamos a ver la repetición. A Hatrix le ha caído R de Nautilus, R de Ashe y no sé qué más. Vamos a ver qué es lo que ocurría. Dual que se come aquí el ancla. Tiraba insta definitiva con Alistar. Veíamos la definitiva de Nautilus en Corki. Le cae a la flecha posteriormente. Aquí vemos un combo muy, muy bueno en tres personas de Diana y Yasuo. Hatrix que no entraba aquí con la W. No se quería arriesgar aquí el midlaner de UCAM. Podía perseguir Fnatic Tinkeso. Aquí sí que sí, no dudaba y entraba. Destello por parte de Oscar Nin, que se comía también el exhaust de Corki. Acaba cayendo Oscar en esta jugada. Destello por parte de Hatrix para salirse de la zona. Y esta jugada, obviamente, Wolf muy justa, sinceramente. Sí. El destello de Zamulek, bastante soñador, vamos a decir. Buena para Fnatic, también se van en el objetivo neutral.
Ha sido brutal el combo que han hecho, ¿eh? Primero ultimate de Diana, después la de Yasuo y después el me ganar todos contra la pared. Parece poco que en ese combo solo haya muerto una persona, sinceramente. Luego han acabado muriendo varios, ¿no? Cuatro, de hecho. Pero se han podido salvar de ahí o se han intentado escapar después de eso, aunque no lo han conseguido. Está Oscar y Nin aquí intentando cubrir un poco a Vaca, que está empujando la oleada, pero hay una fuerte resistencia. Doxy y Dual, que vienen a limpiar ya los súbditos para salvar la estructura. La torre que casi está a punto de caer. 4-0 para Diana, lo comentamos, que cuando te llevas a primera sangre con Diana y puedes jugar tu partida, sí. Es la típica campeona que en 2 para 2, 3 para 3 suele salir bastante, bastante bien después del protobelt. Tiger, que está buscando el buffo rojo, el último que se lleva Oscar con el boomerang, no creo que repita. Misma situación, ¿eh? No creo Oscar que repita. Que lo va a intentar robar. Vamos a ver, ahí Smite. No puede robárselo, vaya. Ahí está, se lo va a quedar Tiger en este caso. Oscar, que se va a tener que marchar para atrás. Minuto 20 en el que nos encontramos ahora mismo. Rux, que ya está limpiando algo de visión en la parte de la jungla inferior. Pero cuidado, porque el root ha sido bueno. El anclazo a la pared se lo ha cortado Dual con el combo de la vaca. Llega la definitiva de Maxi una vez más. Cuidado con Rux, que se va a acabar muriendo. Kill para Zamulek. Ojo ahora, porque viene Maxi muy, muy enfadado. También Ming golpeando desde atrás todo el rato. Querían cazar a Zamulek, también a Dual. Los dos a un golpecito. Maxi, que se puede lanzar en cualquier momento en cuanto recupere el cooldown de la E. Dual, que se va a acabar muriendo, pero eso sí, ha conseguido salvar a su AD Carry, al menos de momento. Parecía que Vaca lo quería que rematar, pero el tornado se quedaba corto. La torreta de medio que cae y se atreve Fnatic Inqueso a tocar ya la de inhibidor. Pues torreta de inhibidor que podrían ostentar, en este caso en la siguiente oleada. Van a seguir golpeando, se va a quedar a muy poca vida. Y la torreta de tierdos de top lane, que también está cayendo. Tenemos TP. Minuto 21 y va a caer. Telepora la espalda por parte de Ukama aquí. Cuidado, que están muy, muy tocaditos los chicos de Fnatic Inqueso. El dragón es perfecto. Doble kill para Zyger. Quieren acabar con Vaca también. A ver cómo sale de esta. El midlaner portugués va a ser muy complicado. Tornado por un lado, destello por el otro. Gana tiempo. Aparece Rux para intentar cubrir un poco a su compañero. Empieza el Nashor al minuto 21, Ukam. Puede ser liado. Por parte de Fnatic Inqueso, tiene el TP NAR, cae bastante, bastante rápido. Volk, esto es un 3 para 5. Maxi, que no va a estar por la zona, sale en 15, también lo hace Vin. Esto tiene que plantearlo Fnatic Inqueso en un 3 para 5, muy, muy difícil. Estoy flipando, ¿eh? Me dicen hace 2 minutos que va a empezar el Nashor y no me lo creo, pero es la realidad en la que vivimos. Esta es la Superliga. Dual cazado, Dual que aguanta, tanquea con la ultimate. El Nashor a 1500 de vida. ¿Quién se lo queda? Se lo va a quedar Ukam, se lo va a quedar Tiger, que con esto se vuelven a meter de lleno en la partida. Ahí llegaba el Meganar, pero Oscarini no puede hacer demasiado. Va a acabar muriendo Vaca también. Es Nashor y 2 kills, si no son 3, Rux, que se va a conseguir salvar. Doxy, que se pasaba aquí de listo y acababa pagándolo. Pero el buffo de energía de Cacaolat es para el equipo de Murcia. Doxy, que se acababa calentando. Era un 3 para 1, pero él seguía para adelante sin ningún tipo de problema. Se lo llevan los de Murcia. Objetivo neutral muy importante para ellos. Si lo ejecutan bien, pueden llegar a tirar alguna torreta que les iguale en oro. Eso sí, igual que en un minuto tenemos otra pelea por un objetivo neutral. Sale el dragón de montaña, así que esto no para. Juraría que Hatrix no tiene el paquetón de Corki, esa pasiva tan sumamente importante para estos objetivos. Pero Fnatic Inqueso que no se rinde. De hecho, ya se dirigen a la zona. Hay que guardear, ¿no? Hay que ganar un poco la visión y también el posicionamiento, porque el dragón sale en tan solo 40 segundos. Y al final es el tercero para ellos. Yo creo que metes mucha presión encima, ¿no? A Ukam, que ahora mismo cuenta con el Nashor y quizá todavía pueden permitirse el lujo, ¿no? De ceder este dragón para con el Nashor aprovechar y meter presión en las líneas. No sé. Vamos a ver qué pueden sacar de esto, sí. A ver cómo lo ejecutan, ¿no? Vamos a ver qué es lo que plantean. Fnatic Inqueso, que yo creo que sigue teniendo ventaja en el 5 para 5 si lo hacen realmente bien. 4-1 para Zyger. Ahora mismo está muy, muy duro el oso. Cuidado con Oscar. No tiene Meganar de momento. Ahí está otro anclazo más encima de Dual. Aguanta, aguanta. Resiste con la definitiva. Mucho ojo aquí. Todos por los aires. Dual, que sigue sobreviviendo. El que ha caído ya es Vin. No me lo puedo creer. Dual, que se acaba muriendo frente a Maxi. Entra el dragón y todo el mundo explota. ¿Oye? La mega Valkyria que llegaba de Hadrix ha destruido en el pasillo. Maxi, que está en apuros ahora, lo quiere cazar. Es mucho el daño que aporta Doxy. Le marca Zamule. Maxi activa el Zonias. Consigue ganar algo de tiempo, pero se muere igualmente. Hatrix tiene que flashear las torretas, porque, señores, está diveando Ukam. 2 torres y les sale bien. Pues bueno, de hecho siguen. De hecho, van siguen. A seguir, de hecho, van a seguir tratando de cazar a Oscar, que se quedaba muy, muy debilitado. Han derribado la torreta de medio. También se van a quedar esta segunda. Incluso se van a hacer el dragón. Buenos minutos de Ukam ahora, que le han dado la vuelta completamente a la situación del partido. Sí, le han dado la vuelta, pero vamos, a un nivel extraordinario. De hecho, este segundo, el dragón de montaña que va a ser para ellos, va a ser el cuarto de la partida. Segundo para Ukam.
Y comentaba lo de los 5 para 5, que tendría que seguir siendo complicado, pero está muy duro Tiger. De hecho, entraba con Shivana también con todo. Y en la triple frontend de Ucam, que lo está poniendo bastante, bastante bien, ¿eh? Tenía el paquete on Corky, finalmente esa pasiva que sí que estaba activa. Y es que esto ha sido completamente favorable para los de Murcia. Es que no ha habido contest. Aquí en el pasillo. En el directo se está pegando. El mega paquete es una barbaridad lo que hace. Pero bueno, en el directo efectivamente hay acción también. Doxy que parece cazado. Ahí está el dragón en medio de 3 jugadores. Ay, Dios santo, se va a acabar muriendo. Kill para Oscar y Nin. Liada ahora por parte de Ucam. Vamos a ver si no quiere un poquito más Fnatic Tinqueso, que sigue metiendo el pecho en la jungla rival. ¡Se lo ha quedado Oscar otra vez! El boomerang. No me lo creo. Pero, bueno, pero ese boomerang, que alguien lo revise. ¿Qué está hecho? Que alguien lo revise. Ese boomerang. No entiendo nada. Oscar con un doble. Que no, no. Oye, pero es que yo no entiendo nada de la partida en general. Me refiero. Minuto 18, te están tirando la torre de inhibidor. 2 minutos después, Ashuka, el casas del Lazor. Se queda el segundo dragón. No entiendo qué está pasando en esta partida. Y ahora Fnatic Tinqueso que está presionando. Ojo a la clave. Que va a ser por encima de Dual. Este se calienta, se da la vuelta. Dual que intenta aguantar con la ultimate. Viene Zyger, Hatrix esperando desde atrás. Zamula que se quiere incorporar también. El que ha caído en primera instancia es Rux. Vaga que se queda muy, muy debilitado. Zyger que tiene que salir por atrás. Ay, ay, ay. Han cazado a Rux con el Meganar. Contra la pared y se muere el portador. Llega el campo de Diana Yasuo explotando a Corki, pero el que ha muerto es Vaca. Lo ha amasado Zyger, que sobrevive a un golpe. Hatrix se muere. La kill es para Vin. Intenta Zomule pegar todo lo que puede, pero es que Vin está completamente gratis. Y Ashe duele una barbaridad en el momento que puede pegar libremente. En el momento que está aquí a la Q y tiene el Guinsoo, la verdad que hace bastante polvo. Cuidado con Oscar, Gravitum de Aphelios puede correr. En este caso, el top laner de Fnatic se van a muy, muy poca vida. Y recordemos que Ucam se llevaba ese cuarto dragón de la partida, segundo para ellos, un dragón de montaña para cada equipo. Madre mía, vaya partida, Wolk. Te lo prometo. Que ahora mismo dices quién va a ganar y no te lo sé responder, ¿eh? Porque es que cada 5 para 5 lo gana un equipo, no entiendo nada. Hay muchas partidas en Super League así que parece que están como muy decantados, hay un claro favorito. Pero es que luego, muchas veces, la mayoría de las veces, de hecho, no se ve reflejado, ¿no? Todo eso dentro de la partida y está mucho más emocionante de lo que parece a priori. Es que aquí no sabes quién va a ganar todavía. No, no, y de hecho esta pelea es bastante igualada, ¿no? Aquí muere Dual. De hecho, Hatrix se ponía casi casi a melee. Le cae la flecha en la cabeza justo después de salir del zone y hacía muchísimo daño. Tiger que intentaba salirse de la zona y veíamos la flecha que llegaba. Autoataque por parte de Vin, que aquí comentábamos que tenía stackeado todo. Y obviamente Ashe que te revienta. Ya que es cuando iban a salir de la zona. Y en el directo, cuidado, Wolf, que no se estén pegando. 1-3-1 por parte directo de Fnatic Tinqueso, lo podemos ver en el minimapa. Acaba de tirar el dragón Doxy y le ha sacado a Vin el curar, por lo que estoy viendo. Así que bueno, el Nashor sale en 45 segundos y parece que quiere controlar la zona. El conjunto de Ucam tienen toda su jungla guardeada, la van a limpiar ahora rápidamente. Y Zambule, que se va para la base, ¿tendrá el tercer objeto? Pues debería, ¿no? No, no, no. Espadón. Ha pillado el espadón, está muy, muy cerca de ese filo infinito. Que si lo tienes bien, ¿eh? Sí, bien, se ha hinchado bastante. De hecho, la torreta de tier 2 no creo que caiga aquí. Va a activar el demolero Skarenin, pero se va a quedar aproximadamente al 50% de la vida. 1.40 para el siguiente dragón de montaña, que pondría el punto de alba en cualquiera de los dos equipos. Pocas veces tenemos esta situación, ¿eh? Que un equipo, los dos equipos tengan dos dragones. Que está tan igualado el partido que nunca sabes, ¿no? Quién va a llevarse la siguiente pelea. Vamos a ver quién lo consigue ahora mismo, porque el Nashor sale antes del dragón. Sale justamente en 5 segundos y ya parece que Fnatic Tinqueso está establecido en la zona y tiene toda la ventaja en este sentido, pero no sé si lo van a querer empezar. De momento parece que no. Están por la zona, sí, lo empieza Maxi. Acaba de saltar con la E. Ahora sí lo han empezado Maxi, que lo empezaba, y el resto del equipo que tiene que venir en el apoyo lo sabe Ucam perfectamente. Vamos a ver qué quieren hacer aquí. No me lo puedo creer lo que estoy viendo. Vamos a ver. Zyger que intentaba amagar con entrar. Han levantado por las series a Rux. Llega el dragón también de Doxy. Mucho daño en área. El que están haciendo ahí. ¡Ay, Dios santo! Maxi se ha quedado completamente solo. Activa el zone. Gana algo de tiempo, pero Diana se va a acabar uniendo a Zamulek. El que está pegando completamente gratis. Dual que sobrevive. El tornado de Yasuo que no pilla a nadie. Zyger que saca otra kill. Esto que puede ser para Ucam. Fnatic Tinqueso que amagaba con darse la vuelta, pero ahí está el abuelo. Ahí está el de siempre. Hatrix echando de la teamfight completamente a Vaca. Y también a Vin. El Nashor que puede ser para Ucam. Sí, el objetivo neutral que va a ser para ellos. Esto es para un Nashor para los de Murcia. Y de hecho, posteriormente, probablemente el dragón de montaña. Así que le sale redondo los 5 para 5, que los están controlando muchísimos. Y la verdad que el principio de la pelea parecía bueno para Fnatic con ese... Con esa definitiva de Oscar, venía la definitiva de Diana también. Saltaba el Yasuo, si no me equivoco. Y aún así, han aguantado todo el tirón. Y ha acabado ganando la teamfight Ucam. Vamos a ver la repetición en la cual... Era un poco extraño porque Oscarín seguía en el pit. Si nos podemos fijar aquí que está sacando el pingward. Y justo aquí Rux como que intenta iniciar, claro. Entonces es como que realmente Fnatic Tinqueso está en dos páginas, ¿no?
Sí. El grupo de cuatro estaba pegando al Nashor y de repente Rux inicia sin follow-up. Hacía mucho tiempo dual con la definitiva, de hecho el segundo knockout que era muy muy bueno, tiraba destello. El super español para salirse de la zona. Doxy, que es increíble lo que hace Shyvana de daño y de presión y todo. Este campeón está muy, muy roto. Vaca, sí, que tiraba el destello, no podía hacer más daño. El midlaner portugués y en el directo lo que te comentaba. Dragón para Ukam, punto de alma. Uh-huh. Y bueno, ahora tienen paquetón y Nashor. Eso significaría torreta de tier 2 de la bot de más oro para ellos. Pues más oro para Ukam, efectivamente, que ya se ha puesto unos 1.400, 1.500 por delante en el marcador. Vamos a ver cómo pueden aprovechar los casi 2 minutos de Nashor que les queda por delante. Esta torreta que va a caer, la Mega Valkyria que se acaba por parte de Hatrix. Y aquí todo el equipo de Ukam intentando presionar la parte inferior del mapa mientras Shyvana intenta presionar la midlane. Viene el anclazo a la flecha de Asek tratando de cazar a Zyger. Dual que también he levantado por los aires. Mucho cuidado con la vaquita que se puede acabar muriendo y efectivamente la kill va a ser para Vin. Oscar que amagaba con agruparse con sus compañeros, pero han podido defenderse sin mayor complicación. Pues no está mal, no está mal la jugada realmente. Defiendes 1-0 y les paras mucho del Nashor. Sí. Queda 1:20 de bufo, así que lo neutralizas bastante. 0-7 para Dual. Con Alistar cuando empiezas a morir no paras. Sí, eso es verdad. Es literalmente así. Y quien está muy fedeado también es Doxy, ¿eh? Porque con los dragones tienes doble dragón de montaña. Sí. Estás duro, duro. Está Shyvana. Y con el alma ya sería un triple dragón de montaña más el alma en sí. Prácticamente inmortal, ¿no? Y Zyger sí. Un poco de lo mismo también, ¿eh? Cuidado con el oso que aguanta muchísimo. De hecho, hemos visto en varias teamfights la frontline tan dura que tiene Ukam. Y lógicamente a Fnatic eso le está costando. Porque sí, el combo de Diana y Yasuo puede estar muy bien. Pero es que si pillas a Doxy o a Zyger, no los vas a matar con ese combo ni de lejos, vaya. Pero es que llegar a Hatrix o a Zamulek es complicado, ¿eh? Está tendría muy que atrás. Ser difícil, sí. Tendría que ser complicado. De hecho, lo quieren intentar en medio. Ojo, la flecha de Asekena impactaba encima de Zamulek, que se ha salvado gracias al dash que tiene. El objeto del viento huracanado sobrevivía de esa manera. Ahí el AD carry de Ukam. Y mientras tanto, Doxy aprovechando el ufo de Nashor los últimos segundos, de hecho, para derribar la torreta de la top lane. Qué locura. ¿Cómo va la Shyvana? Madre mía, Oscar, ¿qué le va a contestar? El Nashor que se va ya 5 segundos a esta torreta de tier 2 de top lane, que tendría que ser complicada, ¿no? Está ya su en la bot, de mala intercambiar torretas de tier 2 a priori, a ver qué hace Ukam. Vamos a ver, de momento la torre aquí, Vaca, que ya la está tocando. La torre está divear. Muy, muy debilitada y efectivamente pinguea Ukam de iniciar. El combo de dual ha sido muy, muy bueno ahora. Llegaba el 9 a ganar contra la pared para intentar forzar el disengage, pero han cazado a Rux y lo han acabado matando. ¡Qué miedo da Shyvana en el momento que aparece el dragón! Te tienes que ir o te machacas, Kane. Sí, sí. Y aquí veíamos como era un 4 para 5, lo reconocía bien dual. Diveaban y sacaban cierta ventaja, aunque acaba siendo torreta de tier 2 por torreta de tier 2 más kill. Así que ligera ventaja aquí para Ukam. Pueden girarse, tiene Gravitum a Feles. Finalmente deciden no hacerlo. Y el punto de inflexión de esta partida va a ser en 2 minutos 10. Puede ser alma de Ukam. Sí. Sí que es cierto que esta partida, quiero pensar que contra la composición de Fnatic Tinkieso te beneficias muchísimo del triple dragón de montaña. Esas resistencias que te van muy, muy bien contra el Harden Gage. Sí. Resistes muchísimo más el escudo, ¿no?, del alma. Claro. Y creo que tendría que ser bastante determinante, ¿no? Es que el problema es importante para Fnatic Tinkieso porque sale el dragón que le da alma a Ukam, pero es que sale el Nashor a la vez. Ahí Ukam puede decidir, ¿no? Oye, vale, no me quedo el alma, quédate tú el dragón, pero yo me voy al Nashor. ¿Qué haces? Es una situación complicada, ¿eh? Vamos a ver cómo lo gestionan, porque la toma de decisiones aquí va a ser importante. Tema de destellos, lo tienen todos. Bien que lo va a recuperar, también lo va a hacer Vaca. Así que en cuanto a hechizos de sí. Summoners, van ambos equipos a la par. Bueno, Doxy no tiene fantasmal. Bueno, creo que no pasa nada. Lo que sí que tiene Zamulek, por ejemplo, es un cronómetro. Corki ha completado ya el ángel de la guarda. Cuarto objeto ya para Corki, que sí que bueno puede marcar la diferencia, ¿eh? El Tiger que corre muchísimo. Fuerza de naturaleza también. Chacoraza del hombre muerto. Zamulek que podría estar cazado. Ay, no me lo creo. Le ha visto Rux. Está completamente solo. Llega la flecha de Ashe. Se la limpia rápidamente. Gasta el destello también al otro lado del muro. Hablábamos de los hechizos de invocador. El tirador de Ukam los acaba de gastar todos un minuto antes de la pelea. Sí. Obviamente es worth it. Vale la pena gastar el del Super Bowl de la de Garry siempre. Sí que es cierto que Ukam tiene otras amenazas, ¿no? Tienes al Corki, que seguramente tenga el paquetón en 50 segundos. Y también tienes a la propia Shyvana, que sinceramente es una amenaza. Así que… Sí, sí. A ver cómo funciona esto. Vemos a Oscar Nin con esa cuchilla negra para intentar sacar un poco la armadura de la frontline de Ukam. 30 segundos. Corki va a vaquear. Yo creo que es crucial, ¿eh?, el paquete. Hombre, la pasiva de Corki en esta bueno. pelea. No sé si la va a tener. Es que el de la guarda. Creo que en base de momento no lo tiene, ¿eh? O en el minimapa al menos no se ve el paquete de Corki.
Mucho cuidado con Maxi, que está buscando ya la cazada, un poco la desesperada, pero madre. Bueno, no tiene visión hat-trick, pero se lo huele. Y efectivamente había alguien ahí dentro. Sí, media vida que le saca a Maxi. 14 segundos, cuidado con el Gage. Mucho cuidado aquí, salta el dragón hacia adelante, Doxy que pega una barbaridad y hace de Froeling. De qué manera, Dual que salta con el combo. Llegaba también el Diana y superaba que ya se ha muerto. Esto que puede ser para Ulkam. Dual que está zoneando dos jugadores a la vez, no me lo puedo creer, Maxi que se muere. Dual ha caído también, pero fíjate, se le ha echado un dragón encima a Vin. Es asesinato doble para Zamul. Xayr contra dos. Rux que se debería caer también aquí. No va a poder hacer absolutamente nada Oscar, que intenta saltar, que se come el muro con el destello para acabar muriendo a manos de Zamulek. Mucho ojo con lo que está pasando en el último partido de la jornada. Ukam le está ganando a Fnatic Team Queso. Ukam que va a buscar cerrar la partida aquí y ahora va a ser la sexta victoria para ellos. Y atención, va a ser otra derrota más para Fnatic Team Queso, que se complica la vida y de qué manera en la recta final de Superliga. El Nexo y esto va a ser victoria para los de Murcia. Victoria para Ukam, Fnatic Team Queso que se queda con 8 victorias junto con Koi y Barça. No sé qué está pasando en la Superliga, pero el lunes tendremos mucho, mucho más. El jueves va a ser. Se va a jugar todo. Esa última plaza de playoffs. Vamos a una breve pausa y en nada estamos con el postpartido. Hasta ahora. Hasta ahora. Estamos de vuelta, chicos, después del último partido de esta jornada con una sorpresa que quizá no todos esperábamos. Ukam ha sido capaz de vencerle a Fnatic Team Queso, que incrementa más aún su racha negativa. Ya son 4 las derrotas consecutivas de Fnatic Team Queso. Son ya bastantes, ¿eh? Están irreconocibles realmente Fnatic Team Queso, obviamente para,
Para mal, y quien también está reconocible, pero para bien, es Uca. Está encadenando una segunda vuelta, pues bastante buena. Parece ser que han resucitado un poco tarde, obviamente, la situación, ya que no es para nada buena, está en el ascenso-descenso. Pero Ucam, que las sensaciones a día de hoy son muy buenas en la grita del invocador. Y es una pena porque llegan quizá demasiado tarde, y es que las opciones para entrar en playoffs de UCAM ahora mismo son inexistentes. No pueden, a pesar de la victoria de hoy, llegar a playoffs ya de ninguna manera. Actualmente están con 8 victorias Fnatic, Dinkeso, Barça y Finet Workoy. Son 3 equipos de los cuales uno se va a quedar fuera, no hay plaza para todos. Y en el caso de que UCAM ganase todo, también tendría 8 victorias, igual que estos 3 que he mencionado. Lo que pasa es que como tiene el duelo directo perdido contra el Barça y contra Finet Workoy, ya no podría alcanzar playoffs. Contra Fnatic Dinkeso lo tiene empatado, deberían jugar un desempate en el caso de que cupiesen todos, pero es que no es posible. No hay plaza, ¿no?, para todos, como hemos dicho. Así que en este caso, en el caso de empatar todos juntos, tanto Barça como Fnatic Workoy tenían el duelo directo ganado contra UCAM, así que no van a poder, a pesar de que UCAM ganase ahora de repente todo. Es una pena, está confirmado ya que van a tener que jugar el ascenso o descenso. Mad Lions Madrid también va a tener que jugar ese ascenso-descenso, así que ahora tendremos algún protagonista en las entrevistas y les podremos preguntar a ver qué opinan sobre este tema. Estamos viendo las repeticiones, ¿no?, de la partida. Sí, una partida que, sinceramente, se la podrían haber llevado los dos equipos, ¿no? Fnatic Dinkeso, de hecho, estaba en una muy buena posición cuando han asediado medio, les han matado, han hecho overextend, y el equipo de UCAM se ha hecho el Nashor, ha sido un golpetazo sobre la mesa, y a partir de ahí han empezado a controlar la partida. Estamos viendo las estadísticas, y lo que me llama más la atención, 10.000 daño por parte de Yasuo, sí. Vaca, que no ha podido jugar el encuentro. 0-5 para él. Ha habido muchos combos de Diana y Yasuo, pero muy poco efectivos, o al menos parecía que el daño no llegaba, que no conseguían burstear a nadie, que no se quedaba, ¿no?, la teamfight en bandeja, porque normalmente cuando sí se aplica el combo y estos dos campeones van bien, es muy difícil, ¿no?, jugar contra ellos. Tenemos entrevista, tenemos a un protagonista aquí, Zaire, que va a venir con nosotros después de este partido, después de esta victoria, para comentarnos un poco las sensaciones. ¿Qué tal, Zaire? ¿Cómo estás? Enhorabuena por la victoria. ¿Cómo has visto el partido? Sorpresa mayúscula, aquí nos ha sorprendido mucho. Que bueno, parece que estáis imparables, ¿no?, en esta segunda vuelta, y habéis mejorado bastante la imagen. Sí, bueno, la verdad que venimos bastante bien últimamente. Ha sido un partido bastante con bastante teamfight, bastantes peleas. Y últimamente la verdad que estamos jugando bastante bien, aunque sea un poco tarde por el tema de playoffs. Pero bueno, siempre viene bien acabar bien lo que queda de temporada. Es lo que, enhorabuena por la victoria, y es lo que te quería comentar. ¿Cómo afrontas tú personalmente? Os quedan 2 jornadas, luego el ascenso-descenso. Mentalmente, ¿cómo estás? ¿Te estás dedicando solo a acabar ya la temporada o tienes ya la mente en esta última jornada, la del ascenso-descenso? Hombre, obviamente ya tenemos la mirada puesta en ascenso-descenso, porque es donde nos jugamos lo importante. Ya los partidos que quedan son más que nada por practicar y, bueno, demostrar el nivel que tenemos. Y siempre viene bien, pues, ganar los últimos partidos que quedan, aunque ya no valgan de mucho. No sé si has echado un ojo a la segunda división y ves algún equipo que te dé un poquito de respeto de cara a ese ascenso-descenso que ya está confirmado que tienes que jugar, o vas sin miedo y crees que sois superiores y que vais a salvar la plaza sin complicaciones. Pues no he mirado mucho sobre la segunda división, pero yo confío en mi equipo. Yo sé que tenemos nivel de sobra para conservar la plaza, y si jugamos tal y como sabemos, no va a haber ningún problema. Bueno, Zaire, pues oye, os deseamos toda la suerte del mundo. Ojalá, ¿no?, podáis salvar la plaza. Por cierto, me dicen que la gente ha votado en Twitter que tú eres el MVP del partido, así que enhorabuena por partida doble. No sé si quieres dedicarles unas palabras a la gente que te apoya. Bueno, muchas gracias por todo el apoyo. Últimamente no he tenido muy buenas partidas, pero bueno, esta partida hemos remado y bueno, pues contento de llevarme el MVP. Bueno, pues ahí está. Enhorabuena, Zaire, por la victoria, por el MVP, y lo dicho, os deseamos toda la suerte del mundo para lo que os quede, y gracias por haber venido a la entrevista. A vosotros, gracias. Chao, chao. Chao. Chao, que vaya bien. Aquí teníamos las palabras del jungla de UCAM. Una muy buena partida por su parte desde el principio con el Bolívar. Lo ha hecho muy, muy bien con este power pick. Y lo que comentaba, ¿no? Realmente
que las jornadas que había hecho también no eran tan buenas y se había criticado un poco, pues ha tenido una partida muy muy buena MVP para él. Y vamos a ver la mejor jugada. Tal vez la ha hecho él, de Omen Intergord inglés. Puede ser. Vamos a ver, porque ha habido mucha acción, lo decía el propio jungla de Ucam en la entrevista, y ahí le vemos. De momento, bueno, siendo juqueado, ¿no?, por Rux, pero sí es cierto que su equipo le ha apoyado muy bien y muy, muy rápido. Doxy creo que era inmortal con esta Sivana. Sí que es cierto que le han cazado en 1v3 en un par de ocasiones, pero es que en una teamfight acabar con ese dragón era imposible. Sí, era muy muy difícil, ¿eh? Es que cuando stackeas dragones con Sivana y estás bien y puedes poder farmear, es un campeón que tiene poco counterplay, ¿eh? Sí, sí, sí. Está muy muy bien Sivana en el parche. Es un campeón a tener en cuenta porque te tanquea y encima te hace mucho daño, ¿no? Pega mucho. Y además rotas muy rápido por el mapa, es un personaje muy rápido y pues funciona, es muy versátil. Es verdad, es verdad. Bueno, pues hasta aquí el partido. Sorpresa para la mayoría, yo creo, al menos a las predicciones, ¿no? Así ha sido, porque creíamos en la victoria de Fnatic Team Queso, pero no, van a seguir alargando esa racha negativa que tienen. Ya es la cuarta derrota de manera consecutiva y, bueno, vamos a ver, de hecho, cómo han sido los resultados, ¿no? De esta jornada 16 empezábamos con ese partido disputado entre Movistar, Redes y el Barça. No sabíamos quién iba a ganar, pero finalmente ha sido el Barça el que se ha llevado la victoria. Victoria muy contundente, la que ha conseguido Heretics también en el segundo de la tarde. Victoria también para G2 Arctic, Giants, que ganaba su partido. Y para cerrar, UCAM Tokiers, que pegaba una sorpresa más y vencía a Fnatic Team Queso, que sigue sin levantar cabeza. Pues aquí teníamos los resultados de la jornada 16. A falta de 2, 17 y 18, lunes, jueves. Madre mía, ¿eh? A ver qué tal. Vamos a ver también las predicciones, a ver cómo han quedado. Yo he acertado a la de UCAM, obviamente, oye, confiando en los de Murcia. Un aplauso, ¿eh?, para el chat de Skane, que, oye, sí, han hecho el análisis, han estado estudiando lo que tienen, estudiar. Lo que ha pasado, lo que iba a pasar, ¿no?, en este partido, y han acertado la predicción del último mapa. Es brutal. Todos acertamos 3. En la jornada de hoy, así que se queda todo igual que estaba, vaya. Sí, tampoco hay mucho más, ¿no? Yo tengo que hacer la épica, estoy a 6. Hombre, tienes que hacer la épica, no. Tienes que. Es que ya no puedes ganar matemáticamente, de hecho. Tienes que acertar 14 y quedan 10. Pues ya está. Es que, pero bueno. En fin. Oye, igual último, puede que no quedes, ¿eh? Puede que no. Cúrratelo. También lo podéis currar vosotros, chicos. Gracias a Mau en su web, maupredicciones.lvp.global. Podéis entrar a hacer las predicciones de la jornada del lunes. Y oye, si acertáis todas, entréis en el sorteo de Riot Points. Pues aquí lo tenéis. Muy fácil, muy sencillo. Hacéis en 2 minutillos. Hay jornadas más fáciles, más difíciles. Y bueno, si lo acertáis todos, pues entráis en ese sorteillo ya la próxima jornada. Y ahí está, Volk. Hasta aquí la jornada 16. Madre mía. 16. Qué rápido. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué rápido. Parecía que hace nada estábamos empezando la Superliga y ya la estamos terminando. Vamos a ver cómo está la situación actualmente, porque hay que ya empezar a sacar la calculadora y mirar muy al detalle lo que está pasando. Heretics, líder en solitario, con 12 victorias. Giants le sigue de cerca, con 11. Ojo que hay 2 partidos todavía por delante y podría Giants alcanzar el liderato si Heretics pincha la semana que viene. G2 Arctic y Bisons con 9. Finet Workoy, Fnatic Team Queso y Barça cerrando playoffs con 8. Ojo, porque son 3 equipos empatados y solo caben 2. Y luego ya fuera de opciones de playoffs, UCAM Tokiers, Mad Lions Madrid y Movistar Raiders. Pues aquí tenemos la clasificación, sin ninguna duda. Ya veremos qué pasa. Vamos a la siguiente jornada. Vamos a ver si hay titulares, Walk. ¿Hay titulares? Vamos a ver qué partidos tenemos. Empezamos con un Bisons contra Movistar Raiders. Mad Lions Madrid, que se ve las caras contra UCAM Tokiers. G2 Arctic, Finet Workoy. Ojo con ese partido que es importante. Giants Heretics, menuda bomba. Primero contra segundo. Ojo con ese partido que por el es puesto importantísimo. De primero, yo creo. Sí, efectivamente. Si gana Giants, empatarían a victorias. Y para cerrar, Fnatic Team Queso, duelo directo, 8 victorias para los dos contra el Barça. Pues aquí está la jornada 17, que es la del lunes, faltaría la del jueves, jornada 18 y cerramos la temporada regular. Falta por decidir quién es primero, quién es segundo en ese duelo entre Giants y Heretics, también algunos que se podrían sumar a la de esto y luego los puestos de playoffs, que aún falta un poco ver cómo están. Oye, me dicen también que antes de irnos vamos a dar una buena noticia a alguien del chat, a alguno de nuestros suscriptores, porque tenemos el resultado del sorteo y el ganador es Bearer. Barra baja. Efectivamente. Oye, pues te llevas ese pack de productos Logitech brandeados además con League of Legends, así que enhorabuena. Son muy bonitos, es que lo tengo que decir, la verdad que me gustan. Así que, oye, pues Bearer que se lo ha llevado. Quizá podría ser tú el de la semana que viene, así que ya sabéis, os podéis suscribir y participar en estos sorteos. Pues ahí está Bearer.
Ahí está. También le damos las buenas noches a Bearer. Bearer, un beso desde aquí. Buenas noches. También le vamos a dar las gracias a nuestros patrocinadores también, que hacen posible todo esto. Omen, Intel, El Corte Inglés, KitKat, Mao, Takis, Domino's y Air Europa, que gracias a su apoyo podemos seguir temporada tras temporada haciendo esta Superliga para que disfrutemos absolutamente todos. Espero que hayáis disfrutado esta tarde también vosotros con aquí con nosotros. Mañana volveremos con la LEC. A las 5:30 estaremos aquí aproximadamente con la previa. A las 6 el primer partido. Así que nada, muchas gracias por habernos acompañado, Skane, y vámonos a descansar. Pues esto es todo. Muchas gracias por estar como siempre. Buenas noches y nos vemos en la siguiente. Bueno, vamos a ver la LEC mañana y el lunes Superliga. Hasta mañana, chao. Chao, chao, buenas noches. Gracias por estar.